Desde el Cerro del Tezontle se puede observar la belleza de las 98.000 hectáreas del Valle de Tulancingo. El Cerro del Tezontle es, sin lugar a dudas, un referente geográfico en nuestra ciudad. Ya desde el periodo prehispánico sus faldas eran habitadas. En la época colonial, la gente originaria fue orillada a vivir cada vez más sobre él. En la época de la independencia, Osorno y Bravo atacaron a la ciudad desde este lugar. Se lanzaron al ataque el 24 de mayo de 1812, desde la cima del Cerro del Tezontle, por entonces deshabitado y sin el socavón que conocemos actualmente. Lo mismo sucedió durante la Revolución, debido a la importancia estratégica de este lugar, misma que en la actualidad parece haberse olvidado. En los 80s y 90s funcionó un mirador que hoy ya no existe, y es algo que a los tulancinguenses nos ha dolido por el impacto cultural, comercial e histórico que tiene este lugar. Comercial por el tulantianguis, que desde hace algunas décadas funciona en el socavón del cerro. En la actualidad, afortunadamente existen proyectos que hacen caso del clamor de los tulancinguenses por honrar este lugar. Tulancingo, creciendo juntos.